Gracias por acompañarnos en una emisión más de Voces de Mujer desde la plataforma Voces en Libertad. Somos más de 25 medios independientes aliados con el firme propósito de vencer la censura. Soy Jennifer Ortiz y el tema que vamos a abordar el día de hoy es un breve análisis sobre las repercusiones que tendrán para Rosario Murillo las sanciones internacionales que le han impuesto varios países en un eventual y lo que parece también ser un inminente nuevo mandato como vicepresidenta del país. Pero antes hacemos un resumen sobre las noticias más importantes ocurridas a lo largo de esta semana. Precisamente este viernes se cumplen 7 días desde el allanamiento al diario La Prensa, el principal medio de comunicación escrito de circulación nacional en el país. Durante esta semana, además de la captura del gerente general Juan Lorenzo Holman, también se ha citado a una gran cantidad de periodistas a las oficinas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote. Los trabajadores han permanecido ahí en interrogatorios extenuantes y bastante largos. Y finalmente también se conoció por medio de un comunicado emitido por el Ministerio Público que las autoridades habrían encontrado supuestamente 30 cajas que contienen lo que ellos dicen son documentos pertenecientes a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Es por esa razón que voceros del sandinismo han dicho a través de medios oficialistas que se puede venir un nuevo cargo en contra de los miembros de la junta directiva de este periódico por el delito de supuesta complicidad. Mientras tanto, los trabajadores de este medio de comunicación siguen en incertidumbre y han emitido una nota oficial llamando al gobierno a poner fin a la toma del edificio, ya que las instalaciones permanecen tomadas por la Policía Nacional y no se les permite el ingreso. Recordemos que cuando este medio fue allanado el pasado viernes, los oficiales que dirigieron este operativo aseguraron que una vez que terminara el proceso iban a permitir el reingreso de los colaboradores para que restablecieran sus labores. Sin embargo, esto no ha ocurrido y los trabajadores han dicho que sienten temor por perder sus puestos de trabajo. Hasta ahora se desconoce cuál es la intención del gobierno o las pretensiones que tiene en relación a la toma que continúa en este periódico. Sin embargo, el temor principal es que se ejecute un proceso confiscatorio, a como ocurrió en el año 2018 con otros medios que también vivieron este mismo proceso, fueron allanados por la Policía Nacional y acusados de diversos delitos. Estos medios, hablamos de 100% Noticias y Confidencial, fueron posteriormente confiscados por las autoridades gubernamentales. Y tan solo unos días después de que la policía ordenara este allanamiento y ocupación contra el diario La Prensa, también el gobierno emitió a través del diario oficial La Gaceta un decreto a través del cual suspendió o clausuró 6 organizaciones internacionales no gubernamentales, lo cual ha provocado un rechazo generalizado a nivel nacional e internacional. Entre las organizaciones que fueron clausuradas está el Instituto Democrático para Asuntos Internacionales, NDI, el Instituto Republicano Internacional, IRI, y Helping Hands, que son originarias de Estados Unidos, pero además también clausuraron a Oxfam Internacional, que es originaria de España, y a Oxfam IBIS, que es originaria de Dinamarca. Según la explicación del gobierno, estas organizaciones han obstaculizado el trabajo del Ministerio de Gobernación para supervisar las operaciones que realizan en el país y también aseguran que no han entregado un informe financiero detallado sobre quiénes son sus beneficiarios y a quiénes o a qué se dedica o se destina el dinero que ellas gestionan en nuestro país. Sin embargo, representantes de estas organizaciones, principalmente el representante regional para América Latina y el Caribe de Oxfam Internacional, el señor Simon Teichholz aseguró a través de un medio de comunicación español que esta versión gubernamental no es del todo cierta y que ellos han tratado de cumplir y entregar toda la documentación que solicitan. Sin embargo, a pesar de múltiples intentos, el gobierno ha rechazado esta petición. Algo que se parece mucho a la versión que han dado otras organizaciones de la sociedad civil también clausuradas,
que aseguran que el gobierno no permite que ellos entreguen esta documentación ni tampoco les entrega la certificación que les permite seguir operando en el país. La salida de Oxfam Internacional y de estas otras organizaciones no gubernamentales representa un duro golpe, principalmente para comunidades en las zonas rurales del país, donde Oxfam, por ejemplo, trabajaba en varios proyectos que estaban encaminados a reducir la pobreza y a crear condiciones de igualdad. Principalmente trabajaban en ejes como promover la seguridad alimentaria, facilitar técnicas de agricultura sostenible y trabajaban también en temas de niñez y género. Y es que el Frente Sandinista se aísla cada vez más de la comunidad internacional e incluso de aquellos a los que considera sus aliados ideológicos. Esta semana, la Conferencia de Partidos Políticos de Latinoamérica, COPPAL, aseguró que el Frente Sandinista, dirigido por Daniel Ortega, prefirió retirarse de la organización antes que ratificar los acuerdos que rigen a este grupo de partidos políticos y que están encaminados a respetar principios democráticos y de respeto a los derechos humanos. A través de un comunicado oficial, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de este organismo, lamentó la decisión del Frente Sandinista y advirtió que la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos no son excusa para no respetar la democracia en un país. Este es el argumento que ha utilizado el Frente Sandinista para retirarse de esta agrupación o de esta plataforma internacional que reúne a más de 69 partidos políticos de tendencia progresista en todo el mundo. Según explicó Moreno Cárdenas, se hicieron los mayores esfuerzos de diálogo y consenso con este partido político de Nicaragua para que pudiera continuar dentro de la organización, pero estos diálogos al más alto nivel dentro del FSLN resultaron infructuosos y finalmente el Frente Sandinista, el partido que gobierna en Nicaragua, decidió retirarse. Y como les decíamos, de esta manera cada vez más el Frente Sandinista concreta su aislamiento internacional y se convierten en parias internacionales. Recordemos que en el año 2019 la Internacional Socialista expulsó al Frente Sandinista de Liberación Nacional de su agrupación, que es considerada una de las más importantes de partidos de izquierda en todo el mundo. Pero además de eso, recientemente Daniel Ortega estableció roces diplomáticos con Argentina y México, que también son países que están gobernados por mandatarios con tendencia progresista. Él retiró temporalmente a los embajadores de esos países llamándolos a consulta luego que ellos emitieran cuestionamientos en torno a la ola de arrestos ejecutada por el gobierno de Daniel Ortega contra opositores y aspirantes presidenciales y se negara a crear mejores condiciones para unas elecciones libres, justas y transparentes este próximo 7 de noviembre. Así terminamos el resumen de las noticias más destacadas esta semana y pasamos ahora a nuestro tema central. Como les comentábamos, vamos a hablar sobre de qué manera estas sanciones internacionales contra Rosario Murillo afectan un posible nuevo mandato de la vicepresidenta altamente cuestionada en nuestro país y también a nivel internacional. Rosario Murillo es la funcionaria nicaragüense con más sanciones internacionales desde que inició la crisis de abril en 2018. Se encuentra actualmente bajo sanciones de Estados Unidos, que la señala de haber dirigido, organizado y armado a los grupos parapoliciales que se enfrentaron a civiles con armamento de guerra durante el año 2018 y 2019, pero también Murillo tiene sanciones de Canadá y de la Unión Europea. Sobre este último tema, es importante destacar que la Unión Europea se integra por 27 países, de tal manera que si totalizamos la cantidad de países a los que Rosario Murillo no puede ingresar por restricción migratoria y en los que tampoco puede hacer negocios ni tener propiedades,
suman 29 países, los 27 de la Unión Europea más Canadá y Estados Unidos. Es una condición diplomática bastante seria, bastante grave para una funcionaria de alto nivel que en un país normal, en un país democrático y abierto al mundo, debería de estar realizando viajes constantemente. Y además de eso, es importante mencionar que aunque las sanciones son estadounidenses, al tener Estados Unidos una alta influencia en el sistema financiero internacional, Rosario Murillo no puede tener cuentas bancarias en ningún país del mundo, y en Nicaragua particularmente se ha cuestionado el tema porque para evitar esta repercusión, el gobierno sandinista reformó la ley de defensa a los consumidores para obligar a los bancos a mantener abiertas las cuentas de los funcionarios sancionados. Hasta el momento se desconoce cómo han reaccionado los bancos ante esta situación. Hubo serios llamados por parte del Sistema Financiero Nacional al gobierno para evitar que esta ley avanzara en el Parlamento, pero finalmente lo hizo porque la cantidad de diputados sandinistas es abrumadora y lograron aprobar esta legislación, pero no sabemos hasta qué punto los bancos están ejecutando esto. Si los bancos mantienen abiertas las cuentas bancarias de estos funcionarios sancionados, indiscutiblemente va a haber repercusiones en el sistema financiero nacional que podría ser vetado o sacado del sistema financiero internacional. Como ya decíamos, Estados Unidos tiene una alta influencia en él. Y aunque Daniel Ortega y Rosario Murillo han maniobrado para lograr de alguna manera evadir las sanciones internacionales, principalmente las estadounidenses, lo cierto es que esto ha sido a cambio de un aumento significativo en el gasto público. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Ortega y Rosario Murillo es que cuando se sanciona a algún funcionario que dirige alguna entidad, un ministerio o institución que está bajo sanciones, nombra a otro funcionario en ese puesto, pero el anterior sigue ejerciendo de facto. Esto es lo que sucedió en el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el año 2019, el mismo Daniel Ortega reconoció que en lugar de tener a una ministra de Salud, tenía a tres, porque Sonia Castro, al ser sancionada por Estados Unidos, fue nombrada como asesora en temas de salud de la presidencia, pero en la práctica ella sigue ejerciendo la función de ministra de salud. Incluso la hemos visto en actos protocolarios y diplomáticos realizando las funciones que debería de estar realizando el ministro actual. Esto ha sucedido con otras entidades públicas y ha representado un aumento, como ya decíamos, en el gasto público. Es por esa razón que para muchas personas las sanciones no tienen las repercusiones que esperan, y es que finalmente Daniel Ortega sienta la necesidad de sentarse a negociar con los diversos sectores sociales del país y crear un mejor ambiente para todos, principalmente para los sectores que actualmente están bajo mayor persecución del gobierno, principalmente defensores de derechos humanos, activistas políticos y periodistas. Pero lo cierto es que a nivel operativo sí representan las sanciones enormes dificultades para el gobierno sandinista, pero no solo a nivel operativo, sino también a nivel de imagen internacional. Quizás por eso es que Rosario Murillo, vicepresidenta del país, ha emitido contra estas sanciones discursos como este que incluso llegan a incriminarla. Somos hermanos los nicaragüenses, pero hay quienes dejan de ser nicaragüenses por su conducta, por su actitud, por demandar acciones contra su propio pueblo y su propio país. Que no me vengan con el cuento de que son acciones punitivas personales. Eso no existe. Lo que existe es malos hijos de Nicaragua pidiendo castigo para Nicaragua porque no son ellos. Los que están malgastando, robando, arrebatando los bienes del Estado nicaragüense y los patrimonios de los nicaragüenses. Ah, bueno, y anuncian incluso, ay, solamente ellos pueden, porque son los hijos del diablo ellos también. La semana pasada esas declaraciones de Rosario Murillo despertaron mucha controversia en el país porque significa
según algunos expertos en temas políticos y económicos, un testimonio autoincriminatorio. Sin embargo, las sanciones continúan siendo una herramienta diplomática que Estados Unidos dice estar dispuesto a seguir impulsando contra funcionarios nicaragüenses si no se cumplen las condiciones para unas elecciones más justas y transparentes. Además de eso, las sanciones se han extendido y están generando más presión en el aparato estatal. Recientemente Estados Unidos anunció que emitió restricción de visa a 150 funcionarios nicaragüenses y sus familiares. Esto sin duda representa una ampliación de estas medidas estadounidenses que en algún momento van a despertar mayor inquietud por parte de la militancia y de los mismos funcionarios que están siendo objeto de estas sanciones y de estas restricciones por cooperar con el gobierno de Daniel Ortega. Y aunque por el momento estas medidas solamente aumentan la presión contra el gobierno de Daniel Ortega y su aparato político y partidario sin causar por ahora mayor fragmentación o mayor división interna, lo cierto es que hay otro análisis que es importante hacer en todo esto, y es que Daniel Ortega y Rosario Murillo se encaminan a unas elecciones altamente cuestionadas este próximo 7 de noviembre, en los que básicamente van como candidatos únicos debido a que se enfrentan a un grupo de micropartidos que son considerados zancudos o colaboracionistas históricos del Frente Sandinista, como el PLC, el Camino Cristiano Nicaragüense, ALN o APRE. Esto luego de haber descabezado a la oposición a través del apresamiento de 7 aspirantes presidenciales y más de 30 líderes de la oposición nicaragüense, así como la suspensión de al menos 3 partidos políticos. Lo que parece inminente es la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo en estas elecciones. Estamos hablando de su cuarto mandato presidencial consecutivo. Y algo muy importante en este punto del análisis es que Daniel Ortega es un anciano de 76 años que se dispone a realizar 5 años más de ejercicio presidencial en el país. Estamos hablando que cuando Daniel Ortega culmine este nuevo mandato estará llegando a sus 80 años de vida. Y como ya sabemos todos, en esta etapa de la tercera edad de cualquier ser humano hay mayor predisposición a complicaciones de salud y también menos agilidad y energía para realizar actividades físicas o demandantes. Es por eso que Rosario Murillo podría en esta etapa entrar a tener una mayor participación, más de la que ella tiene. Durante estos momentos en que seguramente Daniel Ortega no va a tener la misma capacidad para ejercer la presidencia del país, y es posible que si Daniel Ortega por alguna razón particular tiene que ser incapacitado, ella sería la que por mandato de ley pase a ejercer directamente la presidencia del país. ¿Cómo Rosario Murillo podría hacer esto bajo estas enormes sanciones? Rosario Murillo no puede firmar cheques, no puede tener cuentas bancarias, no puede ser representante legal, no puede hacer muchas cosas, incluyendo viajes y representaciones diplomáticas, y tendría que ejercer un gobierno básicamente bajo un total aislamiento, a como ya está ocurriendo de hecho, porque ellos se encuentran completamente aislados de la comunidad internacional que los condena de manera unánime, incluyendo aquellos gobiernos que son de tendencia de izquierda o progresista y que en algún momento ellos consideraron sus aliados, como el gobierno de Manuel López Obrador en México o el de Alberto Fernández en Argentina. Para muchos analistas políticos, la decisión del Frente Sandinista de haber nominado nuevamente a Rosario Murillo como candidata a vicepresidenta del país fue un desacierto total, principalmente porque ella es la funcionaria con los más altos índices de desaprobación en Nicaragua desde que estalló la crisis en abril de 2018, incluso por encima de su esposo Daniel Ortega. En el pasado reciente les hemos compartido declaraciones de militantes sandinistas. Entre ellos, el ya fallecido comandante Cero, Edén Pastora, que cuestionaba la continuidad de la familia de Rosario Murillo y Daniel Ortega en el poder, o también del conocido Chino Enoch.
que en videos públicos ha cuestionado que Daniel Ortega y Rosario Murillo apuesten al continuismo que ejercía la familia dictatorial de los Somoza en Nicaragua, ya que Rosario Murillo es la vicepresidenta del país y esposa de Daniel Ortega, y sus hijos son asesores presidenciales y están ubicados en importantes ministerios y también en otras instituciones públicas, además de tener un conglomerado empresarial de medios que se benefician de contratos estatales con millonarias partidas anuales. Queremos despedir este programa agradeciendo mucho su sintonía. Recuerde que puede compartir esta información para que más nicaragüenses se informen sobre lo que sucede en Nicaragua. Nosotros les recordamos que a través de www.vocesenlibertad.com usted puede acceder al contenido exclusivo de más de 25 medios independientes del país, organizados a través de esta plataforma que pretende vencer la censura informativa en Nicaragua. Gracias y hasta la próxima.